me cry. Bueno, vamos a continuar. Misión 19, un ojito. Y bueno, ahora continuamos con Lady, porque en el anterior capítulo estábamos con Trish. Así que bueno. Continuamos con Lady ahora. Estamos aquí en nuevo capítulo del Dream I Cry 4. Así que bueno, cargando. Espectacular. Vale. What? Ah, tenían puestas las pistolas. ¿Por qué, no? La pregunta. Ah, bueno. A ver, dale, dale, dale. Perfecto. No. Pero gira la cámara. Nada, no gira. Ahí está. Un 4. Oh, perfecto. Pasamos al siguiente piso. Bueno, estos son un poquito guarrinoblos, así que bueno. Pero igual se les quiere. Pero tío. Que te estoy dando, hijo de puta. Que bajes para acá. Qué pesados, tío. Ay, Dios mío, qué pesados que son. Ay, por favor, todo el rato esquivando y volando y follando. Es impresionante. Ahí está, muy bien. Madre mía, qué pesadilla, tú. Me han quitado ya toda una puta barra de vida. ¿Qué cojones? Venga. Ahí está, pasamos al siguiente. Nos recuperamos un poquito la vida. Ahí estamos. Un 2. Ah, bueno, toca gemitas aquí. A ver si. Ahí está, cae una verde. Vale, ya está, ya tenemos la vida completa. Me parece perfecto. Un 6. No, vale, toca de enemigos. ¿Por qué? Y otra vez, tío, ¿en serio? ¿Pero qué pasa? Bueno, mientras que no sea el otro, la verdad que estos me dan un poco igual. Sí, porque te pegan, te tienen que pegar siempre. Son una banda de hijos de puta. Te tienen que pegar siempre los guarros estos. Y con el escudo, de verdad. A por culo ya. 5. Otra de gemitas. Oh, gema verde por ahí, ahí está. Perfecto, pasamos al siguiente piso ahora. Berial. Madre mía, ese papito de Berial, por favor. Bueno. Dale, 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 dale.
No se muere. ¿Esto qué es? No se murió. Uf, chaval, lo esquivé, no sé ni cómo, ¿no? No sé ni cómo lo esquivé, no me preguntes por qué, madre mía. Pero tío, muérete ya, loco. Que estás a nada. Venga, esto. Y quizá. Y siguiente piso. Son varios. Pero bueno, ahí está, nos hicimos recover. Un 6, vale. Casi, Por haberme tocado un 5, pero bueno. Ah, bueno. El super aimbot de esta gente, ¿verdad? Son gente, estas son personas, ¿vale? O sea, mira. Impresionante la gente, ¿eh? La gente es impresionante esta. Watch, no se ha muerto, tú, me encanta. O sea, tienes que hacerlo más o menos pegado a su culo, por lo que estoy viendo. El ataque especial, porque es que si no. ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! No fallan ni una, ¿eh? ¡Madre mía, que no fallan! Nada, voy a morir. Voy a morir, ya está. Muero. Muero con el aimbot de esta piña, ya muero. O sea, que ya está, tío. ¿Por qué no tengo aimbot yo? Porque ellos sí, yo no, tío. Es increíble, tío. Ya, Pesadilla, macho. Este sigue vivo. Joder. La madre que te parió. Casi que prefiero el otro, El que se hace los TPs, te lo juro. Qué pesadilla, macho. Todo el rato esquivando. Vale, ya está. Vamos por el culo. 6. Los putos perros de mierda. Pasamos al siguiente piso. Y ahora toca. ¿Contra quién toca? El guarro porco cerdo este. Vale. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se echaba para atrás así? Esa forma de atrás. ¡Ay, va! Madre mía. Pero, Dios, si te estoy dando. Que te estoy dando, loco. Venga, vamos. Se aparta. Me cago en su puta madre. Muy bien. Ay, qué rico, papi. Hijo de puta. Hijo de la grandísima puta que come pollas todos los días. ¡Madre mía! La cámara no giraba, No giraba, no me giraba la cámara, no sé por qué. Ahí está, de nuevo. Tío, la cámara de verdad. Ahora cuando necesito que gire, no gira. El hijo de puta. Ya está, tío. Ah, bueno. El Mega Aimbot. Ya está. Es el Mega Aimbot. Tiene Aimbot. Se va de nuevo. ¿En serio? Qué pesado, tío. Sí, que te estoy dando. Venga.
¿Por qué haces esa mierda? Venga, ya se murió por fin. Oh, acabo de ganar un trofeo. Vale, creo que era el de matar a este señor con la triple S. En plan, dar el último golpe con la triple S. Bueno, ya lo tengo el trofeo. No sé por qué estaba aguantando tanto, ¿eh? A mí me gustaría saber. Vale, que estoy en una dificultad más alta, ¿no? Esas cosas, pero joder, tampoco nos pasemos, tío. Que me ha durado más que el Final Boss, lo que me va a durar. Madre mía, lo que me va a durar ese señor. Un poquito se habla. Como que le voy a soplar encima y se va a morir, yo creo. Ah, y pasamos al siguiente piso, sí, tal cual. Menos mal que cogí esa gema blanca. Vale. Toco contra esta. Echidna. Vamos, Echidna. Uy, que se bajó, que bien. Para jugarte escopetazos tus ricos. Ay, Dios mío, no, pero no me hagas eso. Uf, madre mía, menos mal que la esquivé. Perfecto. No me digas que va a ser. Oh. No llego, ¿no? No, no llego. Pero no llega. Ahí está. Joder, macho. Bueno. No veo nada. Por fin se murió. Bien. ¡Yo! ¡Que se murió, que se murió! Se murió la pringada. Y no pudo activar su super power. ¡Qué guapo! Se murió por pringada. Perfecto. Vale, tenemos que coger esto antes de irnos, porque si no vamos a tener problemas. Perfecto. Bien, ya tenemos toda la vida al máximo. Increíble amazing. Perfecto. Avanzamos al siguiente piso. No sé, a ver, tendría que mirar. No sé cuánto queda. ¿Este es el último? Ah, sí, es el último. Vale. Bueno, gemas verdes no las voy a coger, evidentemente. Si ya tengo la vida al máximo, ¿para qué las voy a coger? Tocó un 6, creo, ¿no? Ah, bueno. Pues ya está, pasamos al siguiente, venga. Así, todo rápido. Oh, Agnos. El compañerito de Agnos. Vale, ahí le di un poquito, quizás. No. Uf, vale, vale. Menos mal que justo le di ahí el golpe ese. Que sí, que le des. Me cago en la puta. Me cago en tu madre, la gorda. Vale, dale ahí. Dios, chaval. Joder, por el culo ya murieron todos. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Vale.
Perfecto. Me quité una barrita, el desgraciado. Rompemos esto para las gemitas aquí, ¿no? Y pasamos el capítulo. Madre mía, todo al máximo. Impresionante. Y no me dan más almas, ¿por qué, tío? Con lo que molaba. Sí. Bueno, chicos, la misión 20, misión final. Bueno, la verdad que esta misión 19 está interesante. Yo pensaba que me iba a tocar así en plan. Todas casillas, las amarillitas estas, que directamente pasas, o sea, porque me acuerdo que me pasó una vez que me pasé todos los pisos, o sea, es que fue una cosa impresionante, o sea, fue en plan, primer tirada, ya está, pasamos al siguiente piso, ya, segundo piso, la primera tirada, ya está, otra vez, la siguiente, o sea, era así, todo rápido, o sea, era impresionante. Pero bueno, esta vez ha durado un poquito más, quizás, pero nada. No pasa nada, nosotros podemos porque somos más guays y ya está. bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo del Devil May Cry 4, la misión 19. En el siguiente, bueno, vamos a hacer la misión final, no la 20, así que bueno. Nada más chicos, ya digo, suscribiros, así siga subiendo más contenido. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.